Yo creo que cuando uno tiene un trabajo que ama y con el que de cierta manera juega, uno no se cansa nunca. Claro que tengo muchísimos años en esto, pero no por eso se agota mi interés. Ni se agotan los temas, pues los temas ahí están. Imagínate todo lo que es la historia de nuestro país, la historia de nuestro teatro y el teatro actual que tiene muchísimo que darnos. Mira, yo digo que siempre que la investigación es como una relación amorosa. Tú no conoces al que te prenda, al del flechazo, no lo conoces. Igual te flecha la investigación que interpretas, que emprendes y empiezas a conocerla. Y hay una situación tensa al principio, sí, porque el objeto de investigación que cualquiera que uno seleccione tiene muchas demandas. Esas demandas tú las tienes que interpretar como investigador. Y tienes que ir conociendo a ese objeto de estudio, conociendo el objeto de estudio y haciéndole preguntas que el propio objeto te va a responder y te va a responder con las necesidades que tiene ese objeto de estudio para ser develado. Entonces empieza una relación de conocimiento, es igual como una relación amorosa. Entonces, hasta que llega una compenetración profunda con ese objeto de estudio y una eclosión en donde dices, aquí está. Si no se da a conocer, ¿de qué sirve? Yo, en particular, pienso siempre en los jóvenes y en que los jóvenes conozcan las investigaciones, se enteren de lo que se hace, se enteren de lo que se ha hecho para que no den pasos en falsos, para que no repitan errores, para que partan de algo conocido hacia justamente lo desconocido y lo actual, lo necesario, lo que deben hacer. Entonces, si no hay publicación, si no hay difusión, si no hay interrelación con otros investigadores, con los jóvenes, sobre todo, pues no tiene caso. Hay cuestiones que pueden entrar en, por ejemplo, teatro comparado, que entonces tú puedes hacer el análisis de una obra de hace 50 años y una obra actual que toca los mismos temas. Entonces, ver ¿cuáles son las aportaciones de nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestra dramaturgia? ¿Cómo la está diciendo? ¿Cómo está diciendo? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su postura política? Y hablo en términos de política de policía ciudadana, no de política gubernamental, sino la posición como ser humano que tiene el dramaturgo actual, por ejemplo, o el director, o el actor. Sí. Es muy, muy interesante. Yo creo que el investigador puede aportar herramientas a los teatristas actuales.